Guayaquil, amables televidentes, buenos días. Bienvenidos al despertar de la noticia de este día, viernes 9 de febrero del 2024. Por favor, tome todas las precauciones si tiene que salir. Salga más temprano de su casa, lleve su encauchado, lleve su paraguas, lleve sus botas para el agua, conduzca con precaución. Cerciórese de que su vehículo tenga los neumáticos en buen estado, frenos en buen estado, limpia parabrisas en buen estado. Todo para que usted pueda llegar sin ningún contratiempo hacia su destino, hacia su lugar de trabajo. En este día viernes 9 de febrero, en donde desde anoche, a partir de las 9 de la noche, un torrencial aguacero cae sobre la ciudad de Guayaquil. Luego atenuó un poco hasta que finalmente a partir de las 4:30 comenzó a llover nuevamente. Tome todas las precauciones. En breve tendremos un reporte junto a Alison Carrillo, quien está en exteriores, para que nos cuente cómo se siente la lluvia, esta pertinaz lluvia en el puerto principal. Está lista, Alison querida. Adelante, buenos días. Más lista que nunca, Luisa. Te mando un abrazo a ti y a ustedes, amigos televidentes. Hoy desde exteriores acompañándolos. Efectivamente, desde el día de ayer en horas de la tarde ya se anunciaba que iba a haber lluvia para todos estos días en todo el litoral ecuatoriano, que ninguna provincia de la costa se salvaba y que había por ahí una que otra de la sierra que iba también a tener lluvia. Hermana linda, buenos días. Toca salir a trabajar. Vamos inmediatamente a agarrarnos el cabello, ropa cómoda, zapatos cómodas para la lluvia, usted ya sabe. Así es. Lluvia. Sonríe con alegría, con actitud. Resuelve pronto, está lloviendo, ya te asomaste a la ventana, te informaste a través del despertar de la noticia. Te abrazo, te saludo, pero recuerda, antes que todo, comodidad para poder salir a trabajar. Te mando un beso y no es que estoy gritando, sino que la lluvia está fuerte y es por eso. Así que fuertes lluvias en todo el litoral ecuatoriano. Con esto arrancamos el despertar de la noticia en este viernes, cuando también estamos en vísperas del feriado de carnaval. Se me cayó hasta el arete, ñaño lindo. Bueno, no se va, pero ya lo cojo, no se preocupe. En todo caso, así estamos reportando desde exteriores. Hay ciertos lugares, Luisa, que ya presentan inundaciones. La ropa, recoja la ropa. Se han caído, la ropa ya se mojó, ahorita ya no hay chance, porque si no te levantaste antes, papito lindo, ahorita ya es tarde. En todo caso, vamos a levantarse porque hay congestionamiento vehicular desde muy temprano. Luisa, contigo regresamos a estudios con esas novedades. Llueve a cántaros en Guayaquil a esa hora. Gracias, Alison. Efectivamente, ahí tenemos imágenes del aguacero que soporta Guayaquil. Y el INAMI está pronosticando lo siguiente. Para este día, viernes 9 y sábado 10 de febrero, lluvias con tormentas en gran parte de la región litoral. Escuchen con atención. Estas son las advertencias que hace el INAMI. Y aquí quiero compartirles lo que tiene pronosticado en Esmeraldas. En Esmeraldas, miren ustedes, lluvia con tormentas, así es, lluvia con tormentas en la madrugada, soportó también Esmeraldas, lluvias con tormentas. Para la mañana y tarde se prevé que haya buen sol en Esmeraldas y en la noche lluvias y tormentas nuevamente. En Santo Domingo de los Áchilas, para esta madrugada también se han registrado lluvias. En la mañana se prevé una mañana soleada y en la tarde y noche fuertes lluvias. En Quevedo, provincia de Los Ríos, en la madrugada también se han registrado fuertes lluvias en Quevedo. En la mañana se prevé una mañana soleada y en la tarde lluvia moderada. En la noche, sin embargo, habrá fuerte lluvia. Esto para hoy viernes. En Manta, provincia de Manabí, en Manta, en la madrugada también llovió, no con la misma intensidad que en el puerto principal, pero ha llovido. Se estima que en el resto de la mañana y tarde la situación cambie y el clima mejore. En la noche sí se prevén lluvias. En Guayaquil, en la madrugada, fuertes lluvias. Así es, y así lo hemos podido constatar y palpar en Guayaquil. Fuertes lluvias. En la mañana y tarde, habrá una mañana y tarde soleada. Y para la noche de este viernes se prevén también fuertes lluvias en Guayaquil. Ojo, la misma intensidad, la misma fuerza de las lluvias que hemos tenido que soportar en el puerto principal en Guayaquil en horas de la madrugada, el INAMI las prevé también para esta noche de viernes.
en Salinas, provincia de Santa Elena. En la madrugada hubo lluvia moderada. En la mañana y tarde, para este día viernes, se prevé que salga el sol y en la noche lluvia moderada. En Santa Rosa, provincia de El Oro, en la madrugada hubo una lluvia, pero no tan fuerte como la que hemos soportado en Guayaquil. Para lo que resta del día, en la mañana se prevé que haya buen sol, en la tarde una ligera lluvia, pero en la noche en la provincia del Oro también se prevén fuertes lluvias, en tanto que el sábado en buena parte del litoral ecuatoriano, en Esmeraldas, también en la provincia de Los Ríos, se prevén fuertes lluvias este sábado de acuerdo a lo pronosticado por el INAMI. También el INAMI pronostica que mañana sábado habrán torrenciales aguaceros en Guayaquil y por supuesto también en la provincia de El Oro, da como referencia Santa Rosa. Estos son los pronósticos del tiempo que entrega el INAMI para este día viernes 9 de febrero y también para este día sábado 10 de febrero. El litoral ecuatoriano sufrirá fuertes lluvias, así que a tomar todas las precauciones, amables televidentes, si ustedes deben salir de sus hogares hasta a sus sitios de trabajo, por favor, les recomendamos que tomen todas las precauciones del caso, porque hay vastos sectores del puerto principal completamente anegados. Y como la lluvia ha sido intensa, obviamente tienden a estancarse el agua. Son las 5 de la mañana con 52 minutos. Mi querida Alison, adelante con tu reporte desde exteriores. Gracias, Luisa. Bueno, a esa hora de la mañana quiero darles importantes recomendaciones también. Si usted va a salir en su vehículo, respete la distancia vehicular, evite movimientos bruscos, póngase el cinturón de seguridad, maneje con mucha precaución, salga más temprano de casa. Y también quiero invitarlos, está limitado nuestro número, nuestro WhatsApp. Ya revise el motor del carro, revise los frenos, revise todo, tómese mayor tiempo. Ya levántese temprano, mijito lindo, mamita linda, porque tiene que manejar y hay que hacerlo con mucha responsabilidad. También quiero invitar, ¿qué te vas a acostar a dormir si hay que salir a trabajar? El país no se detiene, el mundo avanza, hay que seguir produciendo, ¿ok? Bueno, también, ahora sí, quiero ponerles el número en pantalla, 0969-585650, para que usted nos envíe un video, nos reporte cómo está su zona, cómo amanece el barrio, cómo está su sector, ya está inundado, quizás algún problema, Dios no quiera, ¿no? Se han caído árboles, también nos ha llegado un reporte en el sector de la Alborada, entonces, envíenos un reporte si ya se ha, quizá ha habido algún daño, alguna afectación, o de pronto dicen, no puedo salir a trabajar porque ya se inundó mi lugar y mi barrio, y menciónenos qué sector es. Nosotros estaremos aquí mostrando estas imágenes para quienes tengan sus respectivos destinos para trabajar en el norte, sur, centro de la ciudad, o de pronto les toca ir a Durán, más o menos tengamos una idea de cómo está el trayecto, cómo está la vía, cómo está el camino. 0969-585650. Y recuerda salir más temprano. Lluvias torrenciales empiezan estos aguaceros en esta temporada invernal y hay que estar precavido. Su paraguas, su impermeable o su funda de basura, práctico, se la pone y sale bien protegido. Zapatos cómodos, recuerda que te vas a mojar y que puedes resbalarte. Así que la calzada también está bastante jabonosa, maneje con mucha precaución. A revisar el carro, a revisar los neumáticos, las llantas, a revisar el motor antes de salir para evitar cualquier accidente. Exacto, y evitar cualquier maniobra brusca para que de esta manera podamos llegar a salvo a nuestros destinos. A madrugar, guayaquileños, a madrugar a todos mis amigos de la costa, porque llueve a cántaros en el litoral ecuatoriano. Luisa tiene el reporte y tiene más información. Bueno, ¿qué se nos viene? ¿Qué se nos viene? Oiga, miren, oiga, es que a mí no me importa. Uno en esta vida tiene que ser descomplicado. Ponte tu bota, agarra tu chancleta, guarda los zapatos porque se te mojan, te puedes resbalar. Estas son antideslizantes, son las poderosas, las que en este tiempo me acompañan a todas partes.
Oiga, ese 24 de mayo, bueno, es viernes, que no se pierda la alegría, que es fin de semana, que ya empieza el feriado, estamos en vísperas del feriado de carnaval, y si llueve, aunque sea, se llena la piscina en el patio, se arma la poza en el barrio para jugar pez, ¿por qué no lanzarnos a la poza en este carnaval? Échate agua, échate agua. Bueno, buenos días, buenos días, buenos días, a levantarse con alegría, con sabor, porque el feriado de carnaval es día 3 días, feriado obligatorio. Y positivo. Okay. Ok, así es, escríbenos ya porque Luisa va a estarle dando lectura a cada uno de los reportes, a cada uno de tus mensajes a través de nuestro WhatsApp, el 096-958-5650. Adelante, Luisa, a esta hora como que se me cruzan los caballos con la lluvia. Te damos paso, ñañita linda. Muchas gracias, mi querida Alison, siempre inyectándonos esa buena vibra, esa actitud positiva, porque aunque llueva, démosle gracias a Dios. Podemos ver que llueve, podemos sentir el agua que cae del cielo y eso quiere decir que estamos vivos y mientras hay vida, hay esperanza. ¿Y qué les parece si de inmediato, ahí está nuestro número en pantalla, siguen escribiéndonos y nosotros vamos a dar lectura a esos mensajes donde nos cuentas cómo ha amanecido tu barrio, tu sector, tu ciudad, tu provincia a propósito de los torrenciales aguaceros que soporta de manera especial el litoral ecuatoriano? Vamos de inmediato a compartir con ustedes estos mensajes de texto que dicen lo siguiente. Escuchen con mucha atención. Buenos días. Buenos días. Full truenos en el suburbio oeste. Lluvia constante. Gracias a quienes nos escriben desde el suburbio guayaquileño. Veamos ahora. Nos escriben también desde la provincia de Manabí. En Chiquijapa, Manabí, full lluvia. RTS, buenos días. En sintonía, Don Villa. Vaya, muchas gracias a Don Villa desde Manabí. Un fuerte abrazo para usted en Manabí. Tenemos más mensajes. Buenos días. Aquí en el recreo estamos inundados hasta la cabeza. Qué pena, cómo me duele el cantón Eloy Alfaro Durán. Buenos días desde las calles Tungurahua y La B. Todo ese sector está completamente inundado. Vamos a ver, miren ustedes cómo está Guayaquil. Desde el sector de Tungurahua y La B. Vean ustedes cómo están las calles completamente anegadas. Totalmente inundadas en este sector. Gracias a los amables televidentes que nos escriben y nos envían sus videos. Esto en el sector de Tungurahua y La B. Calles completamente anegadas. Ahí se puede evidenciar un poco de embotellamiento vehicular. Seguramente estas tomas me da la impresión que corresponden a lo que pasaba anoche también, porque definitivamente el torrencial aguacero sacudió al puerto principal. No importa si las imágenes corresponden a horas de lo que fue anoche, la noche del jueves, o esta madrugada, o a esta hora cuando ya amanece y son prácticamente las 6 de la mañana. Comparta con nosotros sus videos, por favor, comparta con nosotros sus videos y tengan muy en cuenta que tienen que tomar todas las precauciones del caso para que no vayan a tener accidentes, para que no vayan a tener contratiempos. Salga con la debida antelación de su casa, revise los neumáticos de su vehículo. Vamos ahora con importante información. Tenemos, pero antes, más mensajes que queremos compartir con ustedes. Allí lo tenemos. Buenos días. Último día de clases. Que no haya asistencia. Nos escriben desde Mapasingue Oeste. Bueno, sí, hoy es el último día de clases. Buenos días. Full lluvias en el cantón Pedro Carbo, desde las 4 de la mañana. Un saludo para toda esa teleaudiencia tan querida que nos escribe desde el cantón Pedro Carbo, aquí en la provincia del Guayas. Y con este mensaje, amables televidentes, los invito a revisar nuestros titulares. Sicarios asesinan a una mujer de 35 años de edad en Manta, provincia de Manabí. El ataque ocurrió cuando circulaba a bordo de un taxi, acompañada de dos menores que resultaron ilesos. Al cumplirse un mes del estado de excepción decretado en todo el país, el bloque de seguridad informó los logros alcanzados. La fuerza pública ha realizado más de 80.000 operativos.
Alcaldes de los cantones de Santa Elena, La Libertad y Salinas han preparado eventos para el próximo feriado de carnaval. Se reforzará la seguridad en las playas y se restringirá la ingesta de bebidas alcohólicas, además de la prohibición del uso de espuma de carnaval. 16 complejos acuáticos estarán operativos en Guayaquil, con un aforo máximo de 400 personas por el feriado de carnaval, para el deleite de quienes no quieren viajar. Ultiman detalles para los desfiles de las escuelas de samba en el Carnaval de Río de Janeiro. Ok, estamos de vuelta, son las 6:01, 6:01, y así arrancamos en el despertar de la noticia con lluvia, pero también dándole gracias al Todopoderoso y a la Pachamama, porque las lluvias también son importantes, sobre todo en ese tiempo. Lo único que no sea en exceso, San Pedro, por favor, San Pedro y Santa Clara, aclara tu día, Santa Clara, aclara tu día. Muy bien, quiero informarles y quiero contarte que nos trasladamos hacia la provincia de Manabí. ¿Por qué? Porque más de 10 postes de alumbrado eléctrico se han caído, han dejado de funcionar, esto en la vía Montecristi, así es, por el sector de la Fabril. Vamos a ver inmediatamente las siguientes imágenes, en la siguiente nota, de lo que está ocurriendo también producto de ese temporal invernal en la provincia Manabita. Adelante, ponle play, George. Bueno, ahí tenemos, estamos viendo más de 10 postes de alumbrado eléctrico se han caído. Hay emergencia en Manabí, en esa provincia que también pertenece al litoral del país, al litoral a costa. En todo caso, pues ya vamos a ver cuáles son las repercusiones que han generado gran malestar. Me imagino pues que sin energía eléctrica, ¿qué ocurrió? Serán las fuertes lluvias, será producto del temporal invernal. Eso lo vamos a conocer más adelante, pero por ahora podemos informarles que hay emergencia en la provincia de Manabí. Si usted está en Guayaquil o en otras partes del país y su familia está en Manabí, estos 10 postes, un poco más de alumbrado eléctrico, se han caído en el sector de la vía a Montecristi. Ya se contactó con sus familiares, ya los llamó para saber que están a salvo, que están bien. Si usted está en Manabí, como estoy más que segura que amanece con el despertar de la noticia, repórtenos cómo está este sector de la vía a Montecristi por el sector de la Fabril, cómo está Puerto Viejo, cómo está Carapotó, cómo está Gascol, cómo está Jipijapa, los amigos que están en Santa Ana también, 24 de mayo, en San Clemente, Bahía de Caracas. Infórmenos a través del 0969-585650. Nuestro número va a estar de forma permanente en pantalla para darle lectura y saber en qué rincones del litoral ecuatoriano están este tipo de afectaciones también. A mis amigos en Esmeraldas, a los parientes, ¿cómo están? Buen día, pariente, don Fa. ¿Cómo está, doña Regina? Buenos días, un abrazo. Repórtenos cómo está el tiempo también en Esmeraldas, en la provincia de Los Ríos. ¿Cómo está Vinces París Chiquito? Les mando un abrazo. Gracias por despertar. También en el sur de Guayaquil, desde muy temprano ya enviaron un comunicado que ciertos sectores del centro de la ciudad, los vehículos a partir de ayer 10 de la noche ya estaban circulando, pero con el agua que tapaba los neumáticos. La indicación a esa hora de la mañana, reiteramos, salga más temprano, conduzca con mucha precaución, evite bruscos movimientos mientras esté al volante, evite distraerse con el celular. ¿Ok? Perfecto. Esas son las recomendaciones a esa hora. Como pueden ver, sigue lloviendo, llueve a cántaros, la intensidad de la lluvia no ha mermado, sigue siendo intenso. Entonces, por favor, ropa cómoda, las que están de moda, ya saben, miren ustedes. Ahí está, embotadito, póngase funda, no sé, busque la forma, la manera, ñaña, y agárrate el pelo. Hoy no hay espacio para el glamour, o hay un glamour bajo la lluvia, protégete bien porque no vayas a tener ningún tipo de accidente y salga muy cómodo a trabajar desde muy temprano. Buenos días a cada uno de ustedes que decide informarse primero y mejor a través del despertar de la noticia por la señal de ese tu canal, Canal 4. Te repito, más de 10 postes de alumbrado eléctrico en la vía Montecristi, en la provincia de Manabí, se han caído. Es lo que tenemos el reporte. Miren ustedes, me tomaron una foto. Truenos y relámpagos, Luis, en el puerto principal. Ya me llegó uno. Pero ¿saben qué? Hagamos como cuando éramos niños, que nos decían, no, es que San Pedro nos tomó una foto y uno miraba al cielo y sonreía. Ok, tenemos más información para darles un reporte de cómo están los diferentes sectores en la ciudad de Guayaquil.
¿Ok? Así está el invierno. Vamos con más información. Ahí está la fotito. Voy a prenderla a San Pedro. Déjame sacar la colgante, la colita. Uy, no puedo decir marcas porque no me está funcionando. Ok, vamos, vamos a dar paso. Adelante. En el suyo. Nuestros equipos periodísticos están desplegados donde se genera la noticia, allí en tu barrio, hoy anegado, inundado, lo que trae una serie de complicaciones en el puerto principal y en todo el litoral ecuatoriano, donde desde anoche llueve de manera torrencial, como ocurre en el puerto principal. Pero para conocer qué ocurre en el norte de la ciudad, vamos a tomar contacto con nuestro compañero Jorge Salazar, quien está en uno de los sitios donde la situación está bastante complicada. Jorge, querido, buenos días. ¿Dónde te encuentras y qué nos reportas a esta hora? Luisa y amigos, muy buenos días. Efectivamente, hemos acudido a Sauces 6 en el norte de la ciudad, donde los habitantes de este sector mencionan que el tema de las calles inundadas se ha convertido en un mal de nunca acabar. Estas aproximadamente 10 horas de fuerte lluvia han inundado varias avenidas y calles principales de acá de este sector. El líquido además ha ingresado a viviendas y negocios, provocando un sinnúmero de afectaciones. Ayer, aproximadamente a las 9 de la noche, cuando empezó pues el fuerte aguacero acá en este sector, esta calle quedó convertida en una especie de piscina que fue aprovechada por niños y adolescentes, pero que trajo contratiempos y dificultades a los adultos, quienes no podían transitar por acá por el riesgo, por el peligro que representa, y se les complicó el llegar a sus lugares de destino. Los dueños de negocios mencionan que han tenido que construir muros bastante altos para impedir que el líquido ingrese pues a sus dependencias. No obstante, el agua ha vuelto a entrar por la especie de olas pues que se producen. En el caso de los conductores vemos cómo realizan maniobras peligrosas para poder avanzar. Y esto ha provocado también que muchos carros queden averiados durante ayer en horas de la noche y esta madrugada. Ojo, y no solamente acá en el norte, sino también en el sur, suroeste, en el noroeste y en el centro de la urbe. Buenos días, ¿para dónde? Al colegio de mi hija. ¿Ese a cómo está este sector avanzando? Sí, así siempre se pone. Amigo, buenos días. ¿Cuál es el riesgo al que se exponen ustedes al salir a esta hora así como está la calle? Peligro que el carro se detenga y se dañe lo que es el distribuidor. Gastos innecesarios en el vehículo por cómo está la situación o caer en algún hueco o bache. ¿Siempre pasa esto acá? Lamentablemente sí, en este sector sí. ¿No es más recomendable mejor que el niño no asista? No, son exámenes, entonces tienen que asistir a como de lugar. Tremendo, listo, sí. Amigo, tengan mucho cuidado ya. Pasen bien. Bueno, vemos cómo esta pareja de esposos, pese a que las calles están inundadas, están llevando a su hijo a su unidad educativa, pues tiene que rendir examen. Les mencionaba que el tema de las calles inundadas no solamente se da acá en el norte, sino también en diferentes sectores, pues realizamos esta madrugada un recorrido por diferentes sectores del puerto principal y constatamos que había acumulación de líquido. Patrullamos la avenida a Francisco de Orellana, Juan Tancamarengo, la avenida 9 de Octubre, la Quito, la Machala, la calle 29, asimismo pues la avenida Barcelona y otras, y constatamos pues que la lluvia ha castigado a varios sectores de Guayaquil. Son alrededor de 10 horas de precipitación que se ha registrado acá en el puerto principal.
Afortunadamente no hemos tenido el reporte de colapso de estructuras, afortunadamente. No obstante, estamos pendientes pues de las cuentas oficiales de las entidades de socorro. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, se trata de lluvias de fuerte intensidad con tormentas y vientos que se desarrollan en el interior del litoral, específicamente en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro. Es entonces el panorama, cómo se encuentra la avenida principal de Sauce 6 en el norte de la urbe. Esta avenida convertida en una especie de piscina y que mantiene pues preocupados a los habitantes y conductores que circulan por este sector. Buenos días. Gracias por ese completo reporte. Como ven, amables televidentes, todos nuestros equipos periodísticos están desplegados en exteriores, donde se genera la información para que usted tenga la noticia de primera mano, por supuesto aquí en el Despertar de la Noticia, porque mientras usted se prepara para ir a su trabajo, para enviar a sus chicos hoy al último día de clases, o mientras usted está todavía cobijado y no se anima a levantarse porque llueve torrencialmente y provoca quedarse en cama, usted ya está en sintonía de RTS y del Despertar de la Noticia de RTS, el primer canal del Ecuador, siempre donde se genera la información. Ahí tenemos en pantalla a Alison Carrillo, quien está con ese paraguas verde lleno de vida y ella con esa energía tan positiva. También teníamos hace unos instantes el reporte de Jorge Salazar desde Sauce 6. Y enseguida tomamos contacto con otro punto de la ciudad de Guayaquil junto a Adriana Peralta. Mi querida Adriana, ¿dónde te encuentras exactamente y qué nos puedes reportar a esta hora de la mañana? Que llueve y llueve más fuerte cada vez. Si veían algunas expresiones en mi rostro, es por eso precisamente, inclusive con relámpagos. Aquí se siente, como estamos debajo de un techo, se siente cómo se intensifica la lluvia en el pasar de los minutos. Nos encontramos transmitiendo desde la avenida Las Aguas, al norte de la urbe porteña, un punto donde usualmente se inunda, ya por sus características y que es de conocimiento prácticamente de todos los ecuatorianos, pero sobre todo de los guayaquileños, que año tras año, en cada época invernal, tienen que pedirle a Dios que pare un poco la lluvia para poder llegar a los lugares, a sus destinos, aunque aquí se hace imposible, diría yo. Miren, allá estábamos enfocando también cómo los carros se quedan. Y otros conductores, cuando ya se encuentran en este preciso punto, prefieren darse la vuelta, que también es una maniobra arriesgada, peligrosa, pero no les queda de otra, sobre todo los carros más bajos, los más pequeños, que no pueden pasar y terminan dañándose. Otros se arriesgan también, como ustedes están viendo, yendo por un costado. Vamos a avanzar también para que ustedes tengan imágenes más de cerca, pero la lluvia está bastante fuerte a esta hora de la mañana. 6 de la mañana con 14 minutos. Allí un carro parece que se ha quedado dañado y tiene la placa de un lado. Allí lo que les mencionaba, que los conductores que pasan por este punto prefieren darse la vuelta. Ustedes, amables televidentes, quienes tengan que pasar por esta vía, no lo hagan, eviten hacerlo, porque corren el riesgo de que sus vehículos se dañen. Como les mencionaba, sobre todo si son más bajos, los más pequeños. Aquí los buses sí se arriesgan, pasan, hay otros que por supuesto, no es que todos se van a dañar, pero los más grandes y más potentes sí lo logran. Sin embargo, ya hay otros que se han quedado averiados aquí en este punto, la avenida Las Aguas, al norte de la urbe porteña. De acuerdo al último informe del INAMI, a través de su cuenta X, que hacen un monitoreo satelital, estas precipitaciones en la región litoral se presentan con mayor intensidad, inclusive en Manabí y el norte de Santa Elena. Ha cobrado fuerza en el perfil costanero de Ecuador. Hay que tomar las precauciones y leer las advertencias meteorológicas que publica constantemente esta institución. 6 de la mañana con 15 minutos. Allí, después de pensarlo mucho, por lo que pudimos notar, el conductor de ese carro pasó nomás.
no les queda de otra. Avancemos porque aquí vemos a un señor, que habita en este sector. Vamos a conocer la opinión de él. Vamos por un costado, Luis, por favor. Avanzamos. Todos tienen que tomar las debidas precauciones porque con esta lluvia se pueden incrementar los accidentes. Esto es algo que pasa todos los años aquí en este punto de Guayaquil, ¿verdad, caballero? Sí, así es. No me estoy enfocando, me estoy un poco desactuado. No. Cuénteme. Sí, todo el siempre pasa esto, todo el siempre se inunda esta calle. No es primera vez, todo el siempre está. Ya se han quedado algunos carros dañados. Claro, para aquí roban, aquí les roban a la gente que se queda para. Se queda botando. Hay que tomar las precauciones debidas, ¿no? Claro. Inclusive por aquí se han dado casos que el agua se ingresa hasta las casas y ha dañado algunos hogares. Claro, por eso uno sale a ver que si no está inundado por acá, porque igualmente se sabe entrar el agua. Ajá. Sí. ¿En su casa no ha pasado? Porque creo que ha puesto una barrera o sí traspasó igual. No, bueno, hasta acá no ha subido el agua. Realmente uno está pendiente. Claro. Uh-huh. Estar pendientes, así como dice él. Miren, ustedes es... El panorama es el ambiente a esta hora de la mañana aquí en la avenida Las Aguas, al norte de la urbe porteña, pues continúa lloviendo, como que por momentos se intensifica, baja. Ahora, por ejemplo, precisamente en este momento parece que estaría bajando, parece, pero igual, esta lluvia ha durado varias horas, así que todos a tomar las debidas precauciones, amables televidentes. Nosotros vamos a seguir recorriendo otros puntos de la ciudad y los mantendremos informados. Adelante. Muchas gracias, Adriana Peralta, con ese reporte desde la avenida Las Aguas. Vamos a retomar nuestro contacto con Jorge Salazar, quien permanece en el sector de Sauce 6, donde el agua continúa estancada. Jorge, adelante. Sí, amigos, buenos días. Así es, continúa en Sauce 6, donde su avenida principal se ha convertido en una especie de piscina, y en este momento es lamentable ver cómo los propietarios y trabajadores de negocios no pueden laborar como de costumbre. Si me ayudas, Efraín, y permanecen pues con sus locales abiertos, pero sin presencia de clientes, sin consumidores, debido a que incluso el parterre presenta acumulación de líquido. Asimismo, muchos estudiantes que tienen complicaciones para poder... ¿Me confirman si estamos en vivo? ¿Sí? ¿Sí? Ya, bueno. Muchos conductores con complicaciones también para circular por este sector. Me gustaría conversar con el caballero. Amigo, buenos días. Buenos días. ¿Esto ocurre siempre que llueve acá en Sauce 6? Sí, amigo. Cada 20 años vivo aquí en el sector y todo el tiempo ha sido esto. No pensarán a esto, han arreglado, siempre han hecho obras aquí, pero no sé, no entiendo por qué esto se inunda cada vez que llueve, cada vez. Mientras se intenta superar el problema de la inseguridad que ha traído pérdidas en los negocios, ahora nuevamente vemos que las inundaciones también a ustedes les generan estos contratiempos. Así es, amigo, usted mismo lo dijo, ya la inseguridad también, ahora ya el invierno fuerte, imagínense cómo estamos. Estamos al borde de la quiebra, pero no sé, las autoridades que nos ayuden a ver esto, qué podemos hacer con esto, porque de verdad así no se puede trabajar. Miren, estoy viendo aquí si me voy. Uh-huh. Eso le iba a decir, se resalta su coraje, ¿no? O sea, su valentía, pese a todo esto, tiene su negocio abierto. Lo que resta es que vengan los clientes. Exactamente, y que va, y más que todo que baje el agua, porque ahí nadie va a entrar. Ajá, eso es lo que queremos. Regularmente, ¿cuánto tiempo después baja el agua? Dependiendo, porque a veces hay aguas y de repente las alcantarillas están tapadas y a veces una hora, de repente son 3 horas. ¿Su nombre? Agustín Reyes. ¿Qué vende usted? Fuente de soda, jugos, tostadas, batidos, todo eso. Desayunos sanos y saludables. Exactamente. Muy gracias, bien. Gracias. Bueno, les decía que son aproximadamente 10 horas de lluvia que han afectado varios sectores de Guayaquil. ¿Me confirman si tenemos el reportaje? Y que esto ha acarreado un sinnúmero de problemas, como vehículos averiados, agua que ha ingresado a negocios y viviendas. Y asimismo, calles anegadas y transeúntes que tienen complicaciones para poder movilizarse de un lugar a otro. Vamos a ver si conversamos con el caballero. Amigo, buenos días. ¿Para dónde se dirige esta mañana? Mi trabajo, jefe. ¿Para dónde? Mi trabajo. ¿Hacia dónde? ¿Qué parte? Ah, la voy a montar. Amigo, ¿siempre es así esto? Siempre, toda la vida.
toda la vida. ¿Existe el riesgo de alguna alcantarilla destapada también, no? No, posiblemente. Ok, listo, listo. Bueno, vemos que a pesar de cómo se encuentra la calle, muchos vehículos, bueno, conductores de vehículos se arriesgan y circulan por este sitio. Y esto también pues ha generado que durante la noche de ayer y esta madrugada, muchos automotores queden averiados. Yo les decía más temprano que hay muchos negocios que han construido una especie de muros para evitar que el agua ingrese. Y aquí está el ejemplo de aquello. Vemos cómo este local comercial mantiene una especie de segunda pared. Ha elevado bastante este muro, para que el líquido no ingrese a el negocio. También las peatonales permanecen inundadas. Nos están reportando que hay varias etapas de la Alborada donde también la lluvia ha hecho de las suyas. Pues varias calles permanecen inundadas, incluso vehículos en riesgo también pues de finalmente terminar flotando y verse severamente afectados por la presencia del líquido. Acá, al menos en el norte, mencionan los habitantes, la lluvia empezó a las 9 de la noche y se extendió hasta las 2 de la mañana y nuevamente una hora después continuó lloviendo. Vemos cómo acá en la principal de Sauces 6 los vehículos continúan circulando. Bueno, ya nos mojamos ahora sí todo. Es entonces el panorama, Luisa, Allison y amables televidentes, cómo se encuentran. Este es el ejemplo, este es el símbolo de cómo se encuentran varios sectores del norte de Guayaquil, con calles inundadas y con líquido dentro de locales comerciales y viviendas, así también como las maniobras que realizan los conductores y el peligro del que se exponen los transeúntes para dirigirse a sus trabajos y lugares de estudio. Buenos días. Buenos días, gracias mi querido Jorge por ese completo reporte e informe desde exteriores, concretamente desde Sauce 6. Y ahora vamos a retomar también el contacto con nuestra querida Allison Carrillo. Allison, continúa lloviendo de manera pertinaz. Buenos días. Buenos días, Luisa. Pues la verdad es que acá por acá ya ha bajado un poco. Ya hay menos intensidad de lluvia. Esperemos que vaya poco a poco mejorando a lo largo de la mañana. Tenemos una temperatura con sensación térmica, la mínima de 24 grados centígrados, la máxima de 31 grados. Es decir, igual, con esta lluvia, Guayaquil va a arder el día de hoy y me imagino que todo el sector de la costa, porque va a ser igual mucho calor, van a continuar las lluvias también. Por otra parte, ¿qué ha dicho la ASOBANCA con respecto al feriado de carnaval? Esto quería comentarles, un dato súper importante. Señala que en el país cerca del 90% de los servicios bancarios más utilizados están disponibles por canales digitales. ¿Cuál es la recomendación? Si tiene que hacer alguna transacción bancaria durante ese feriado que ya está a poco de iniciar, pues lo más seguro y confiable es que lo haga a través de los portales web de los bancos, aplicativos móviles, banca virtual. Es la recomendación a la ciudadanía al momento de elegir, en vez de ir al banco, porque van a haber algunas dependencias que van a estar cerradas, a excepción de los centros comerciales que se iban a atender con normalidad. Hay que hacer algún movimiento, alguna transacción, preferiblemente que utilicen los canales digitales. Es la recomendación de la ASOBANCA. Si usted no la maneja aún, está la hija en casa, está el familiar que maneja las redes sociales, la banca virtual, puede inmediatamente hacer transacciones, transferencias bancarias y todo lo que usted desee, hasta compras en línea. Es la recomendación. Por otra parte, voy a contarles que efectivamente Guayaquil ha soportado más de 10 horas de lluvia que ha dejado varias afectaciones, como locales inundados, calles completamente llenas de agua y también vehículos neumáticos dañados, deteriorados desde ayer, tempranas horas de la noche. Vamos a ver un recuento de todos estos daños en la siguiente nota. Adelante. La precipitación convirtió muchas calles en una especie de piscinas que fueron aprovechadas por los menores. Las criaturas, mírenlos cómo andan, ellos, bueno, son inocentes y no saben que esta agua les puede causar mucha infección a su piel. Y a los adultos les trajo contratiempos. Muchos tuvieron dificultades para llegar a sus destinos. En Sauces 6, el agua lluvia ingresó a viviendas y locales comerciales, averió vehículos,
e hizo que muchos conductores realizaran maniobras peligrosas. Sinceramente, Sauce es uno de los que siempre se inunda, especialmente esta área de Sauce 6, los carros se quedan. Toda la vida, media garúa se mete al agua. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, se trató de lluvias de fuerte intensidad con tormentas y vientos que se desarrollaron en el interior del litoral, específicamente en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro. Durante un recorrido, constatamos que el aguacero se hizo presente en varias avenidas del sur, en la avenida 9 de Octubre, en el centro, en la avenida Barcelona, oeste de la ciudad, sobre la calle 29, en el suroeste, y avenidas como la Francisco de Orellana y Juan Tancamarengo, en el norte. Además, en sectores como Alborada, Sauces y Guayacanes. El agua se nos mete, bien sea por la principal y hasta por los baños, porque las tazas comienza a salirse el agua. Tenemos que poner muros en los locales para que no se nos dañe más mercadería. Informó Jorge Salazar. No es broma, no, no es broma. Les cuento que hasta el señor que me le corrió, don Rodolfo, que va a ver a mis hijos casa, me dijo, señora, no puedo pasar. Don Rodolfo, inténtelo, si no puede, no hay problema. Hoy mis hijas tenían el último examen y no podrán de pronto asistir porque no me ha devuelto la llamada para decirme ya las retiré. Es real y yo creo que ha pasado en muchos hogares. Hoy terminan los exámenes en varios colegios que regresaron a la presencialidad. En todo caso, pues, esperemos que con el pasar de las horas la situación logre de alguna manera remediarse y que podamos salir a hacer nuestras actividades sin ningún tipo de problema. Son las 6 de la mañana con 27 minutos y en Cortijo Bustamante ya regresamos. Pero antes, dijo Morante, quiero invitarte a que nos sigas reportando cómo está tu sector, cómo está el barrio, a través de nuestro número que aparece en pantalla, el 0969-585650, para saber y también reportar a otros sectores donde también se ha interrumpido la comunicación, nos están reportando, puedan saber quizás tus familiares en otras provincias cómo te encuentras, en Manabí, en Esmeraldas, en Los Ríos, en Guayas, en Santa Elena, La Libertad. A todos ustedes, amigos, un abrazo gigante y para protegernos de este invierno. Vámonos al corte, vámonos al corte. Por aquí ya está Santa Clara aclarando el día. Ya regresamos con más. Esto es El Despertar de la Noticia. Mañana con 33 minutos, amables televidentes, llueve torrencialmente en el litoral ecuatoriano. Estas imágenes corresponden al terminal terrestre de Badaoyo en provincia de Los Ríos. Miren cómo el terminal terrestre de Badaoyo en Los Ríos está completamente inundado, completamente anegado. Así se encuentra la terminal terrestre de Babahoyo, capital de la provincia fluminense de Los Ríos. Vean ustedes los estragos del fuerte temporal que azota también a esta provincia, la provincia de Los Ríos. Completamente inundado el edificio donde funciona la terminal terrestre de Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos. Vean ustedes, cuando son las 6 de la mañana con 34 minutos, agradecemos a los televidentes que nos envían estas imágenes que nos permiten dar cuenta de la fuerza, de la crudeza del invierno y de cómo está sacudiendo al litoral ecuatoriano. En esta oportunidad, estas imágenes que como estamos viendo, corresponden al interior de la edificación donde funciona la terminal terrestre de Babahoyo en la provincia de Los Ríos. Bueno, y ahora vamos también a pasar de Los Ríos a pedir a producción, por favor, nos pongan imágenes de los sectores anegados según el ECU 911. Presten mucha atención porque yo les voy a pasar a detallar cuáles son los sectores completamente anegados. Miren ustedes, de acuerdo a un reporte del ECU 911, las siguientes calles, arterias y avenidas: Antonio Parra y Gabriel Roldós, avenida Juan Tanca Marengo Íez,
Avenida Juan Tancamarengo, ingreso a la Ciudadela Urdenor. También el túnel de Flor de Bastión. Todos estos sectores, como pueden apreciar, sufren los estragos de las lluvias. Amables televidentes, esto es El Despertar de la Noticia. Son las 6:36 de la mañana. Mi querida Alison Carrillo, tú tienes más información desde exteriores. Luisa, tienes toda la razón. Ya está aclarando, donde me encuentro en el norte de Guayaquil, pues ya ha parado la lluvia. Ahora se ha convertido en una ligera llovizna. Esperemos que así se mantenga. Ahorita va a llover, ahorita va a llover. Ahora sí puedo bailar, ya no estoy con el paraguas que me pesaba. Paraguas, el agua lo va a coger. Ahorita va a llover. Oye, es que estoy pensándome en esos carnavales. Muy bien, Jorgito, vamos, marca el paso, a ver, vamos. Se pueden perder. Ahorita va a llover, ahorita va a llover. Muy bien, muy bien. Ahí estamos poniendo los pasos prohibidos. Así bailaremos en estos carnavales. Jorge, tú estás en otro punto muy importante. Pobre mi Sauce 6, Dios mío, mis vecinos han de estar con el agua hasta el cuello, Jorge. Te damos paso, adelante, relátanos qué pasa por allá. Buenos días, ¿qué tal Alison y amigos mojados pero contentos por acá de informarles, de tenerlos al tanto de lo que está pasando producto de esta fuerte y prolongada lluvia? Por acá me dicen, dígale a Alison que nos haga el reportaje, Jorge, le envían saludos desde acá, Sauces 6, sobre la avenida principal en el norte del puerto principal. Buenas noticias, señores, está llegando el HidroCleaner, este vehículo de Interagua, el que destapa pues las alcantarillas y sumideros que están que no están operativos debido a la presencia de todo tipo de desechos. Eso es algo también que se reprocha, que por los desperdicios en las calles, estos desfogues suelen también taparse, colapsar cuando llueve de esta forma. Vemos que acá esta avenida continúa con acumulación de líquido convertida en una especie de piscina. Y mantiene a la mayoría de locales comerciales con sus puertas cerradas, ya que los propietarios no pueden llegar hasta el sitio y los que se han logrado venir hasta acá, pues no tienen clientes a quienes atender a esta hora de la mañana. Vemos ese auto, parece lancha. Los conductores también en cierta forma se arriesgan, se exponen con tal de llegar hasta sus lugares de destino. Es algo habitual que Sauces 6 inunde, es lo que mencionan quienes habitan acá en este sector, por más que el municipio de Guayaquil ha realizado un sinnúmero de trabajos. La gente menciona textualmente, esto parece un mal de nunca acabar. Al igual que Sauces 6, también muchas etapas de la Alborada y Samanes, también Guayacanes, presentan este mismo problema, que el agua no desfoga de las calles y permanecen así durante varias horas. Afortunadamente hasta acá llegó este vehículo HidroCleaner de Interagua para que los trabajadores empiecen pues a destapar los sumideros y alcantarillas de acá, de este sector. Afortunadamente no tenemos reporte de desgracias, no hay pues el colapso de estructuras, tampoco víctimas mortales debido a esta fuerte lluvia registrada en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro, que ha traído también tormentas y vientos fuertes. Es lamentable porque el panorama es desolador, no solamente por la presencia del agua, sino porque los locales que empezaban a reactivarse debido al tema de la inseguridad han vuelto a cerrar sus puertas, pero por la lluvia. Vemos también la habitante de este sector, presumimos que es habitante, no por la hora, a la transeúnte, cómo cruza la calle con el agua más arriba de la rodilla. Acá las botas no te salvan. El agua, incluso hay puntos donde le llega a uno hasta la cintura. Y es por esa razón que los habitantes del sector han preferido esperar que baje un poco el nivel del agua. Seguimos adentrándonos acá a este sector de Sauces 6, norte de Guayaquil, pese a que nos han advertido del peligro que representa, porque lamentablemente muchas veces por la presión del agua, muchas tapas de alcantarillas suelen desprenderse y quedan estos orificios
que se tornan sumamente peligrosos. Dama, buenos días. Regáleme un minuto de su tiempo, por favor, para conversar acerca de esta problemática. ¿Con quién tengo el gusto? Está ocupadita la seño. Está bien, está bien. Bueno, son contados los locales comerciales que sus propietarios han abierto las puertas. Y los vehículos continúan, los conductores, realizando maniobras para salir de acá, de este lugar, de esta intersección de Sauce 6 inundada. Que parece, menciona la gente, piscina, parece un estuario acá. Siguen los vehículos circulando. Afortunadamente en este momento no vemos pues que ningún automotor se haya quedado averiado. Nos reportan que en la 13ª etapa de la Alborada también está bastante feo el panorama, que está inundado y que los vehículos incluso corren el riesgo de empezar a flotar por el nivel del agua. Afortunadamente ya llegó el hidrocleaner y asimismo ya dejó de llover acá en este lugar. Dejó de llover y se espera que el agua empiece a desfogar de acá, de estas calles. Es el reporte, compañeras y amables televidentes. Vamos a tratar de también visitar otros lugares para dárselos a conocer cómo se encuentran y qué están haciendo asimismo las autoridades para paliar un poco este problema. Me despido. Buenos días. Gracias, gracias a Jorge Salazar, y de inmediato tomamos contacto con Adriana Peralta, quien permanece en la avenida Las Aguas. Adelante con tu informe, Adriana. Sí, Luisa, buenos días. Bueno, luego de 12 horas de intensa lluvia, tal parece que, bueno, Diosito se ha apiadado de nosotros, porque ya está parando, al menos lo que podemos registrar aquí en el norte de la urbe porteña. Transmitiendo desde la avenida Las Aguas, allí están inclusive a esta hora de la mañana los trabajadores del consorcio Urbaseo, van a hacer lo suyo para limpiar las alcantarillas. Debo decir que hay conductores que sí se han arriesgado a pasar, pero es algo incierto. Miren, por ejemplo, cómo ese expreso escolar se quedó dañado, al igual que otro carro liviano, y por eso también ven a conductores que prefieren darse la vuelta, porque tampoco es que todas las personas tienen para gastar en la reparación del motor y todos los daños que causa quedarse estancado en el agua, como el caballero que prefiere esperar simplemente porque no se arriesga, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, esperando a que calmen las aguas y bajen, por sobre todo, y podamos cruzar, porque así nomás no podemos arriesgarnos. Hay muchos que se arriesgan, como usted mencionaba, pero ya es suerte el que pueda pasar. Una cuestión de todos los años también. Todos los años hago un llamado a las autoridades, municipios, todos los que son encargados en esa área, que puedan pues solucionar, porque el año viene de mucho, mucho tiempo. Muchas gracias. Miren que son las 6 de la mañana con 44 minutos y ojo, que con los carros que se han quedado, con el agua estancada y todo, y los conductores que prefieren darse la vuelta, aquí ya se va a registrar un intenso tráfico. Tengan mucha precaución las personas que están viendo en sus hogares y de pronto tienen que pasar por aquí o conocen a alguien cuya ruta es lo habitual, pero por favor, indíquenles. Y también ustedes tengan más precaución de que no pasen por aquí. No pasen por aquí porque esa es la situación y por eso nosotros estamos recorriendo la ciudad para mantenerlos debidamente informados. Ahora, también tengan en cuenta que según la alerta del INAMI, estas intensas lluvias con tormentas eléctricas esporádicas se van a registrar hasta el 11 de febrero, inclusive durante el carnaval, sobre todo en el litoral ecuatoriano. Así que tienen la información para que tomen las precauciones debidas. 6 de la mañana con 45 minutos, miren aquí, también el llamado a la conciencia de los conductores. En estos momentos todos tenemos que colaborar, es decir, ayudémonos como ciudadanos, porque si no, nunca van a poder pasar. No se corchen, no se bloqueen, y en lo posible, dar la mano a la persona que ha sufrido algunos desperfectos mecánicos, etcétera. Tenemos que irnos a un corte y ya volvemos con más información. Permanezcan con nosotros. Buenos días.
Precauciones que debe tomar con su vehículo si va a salir de viaje por este feriado de carnaval. Haga una revisión completa del vehículo para comprobar que todo funcione bien antes de empezar cualquier recorrido. Revise que todos sus documentos estén en regla. Prepare el botiquín de primeros auxilios y el extintor, estipulado por el Ministerio de Transporte. Si usted es el conductor, descanse bien antes de manejar. Procure no iniciar el viaje en horas pico. Enliste todas las... Esté segura contra la delincuencia. Deje algún familiar o vecino de confianza encargado de su casa. En caso de no tener familiar, puede solicitar los servicios de la Policía Nacional correspondiente a su sector para la colaboración del resguardo a su domicilio. Cierre los registros de agua y de gas. Cierre bien las puertas y ventanas. Disfrute de este feriado con la tranquilidad de que su casa esté segura. Cierra puertas y ventanas para que no se te metan los choros. Así que ya sabes, pila y mosca, gente. Vamos a darle paso a Adriana Peralta porque la Marta de Roldós está inundada y también el sector de Mapasingue. Oiga, es terrible. Nos han enviado reporte a través de nuestro número de WhatsApp de la Marta de Roldós. Vamos a graficar para que usted pueda ver en ese instante. Gracias por la comunicación. Gracias por darnos el chance, por darnos siempre la oportunidad. Gracias por elegir despertar con cada uno de nosotros a través de Canal 4, el despertar de la noticia. La Marta de Roldós inundada. ¿Cómo está la gente en el sector de la olla, Ana Marta? La gente que por el mercado. ¿Cómo está el comercio? ¿Pueden o no pueden trabajar? A mis amigos de la Marta, a mis vecinos, mi corazón te tiene presente. Marta, yo sufro contigo también las inclemencias del tiempo. La lluvia, esperemos que las aguas vayan por el cauzal. Pronto, 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 ¿ok? Y que puedan salir a trabajar. Está súper inundada la Marta de Roldós, así como también no está Mapasingue, como está Sauce 6, como están ciertas zonas del suburbio. Aunque en el suburbio, debo reconocer, yo que soy una chica del sur, siempre las aguas han bajado rápido, siempre bajan rápido. Entonces, mire, también tenemos imágenes de la Sergio Toral, noroeste de Guayaquil. Un amigo, un vecino nos manda este video de la Sergio Toral. Miren cómo está la Sergio Toral en el norte de Guayaquil. Síganos reportando, entrada de la 8, Casuarina. Y nos vamos en Cortijo Bustamante al corte porque está buena la pauta comercial. Ya venimos, ya venimos, ya venimos. Vehículo si va a salir de viaje por este feriado de carnaval. Haga una revisión completa del vehículo para comprobar que todo funcione bien antes de empezar cualquier recorrido. Revise que todos sus documentos estén en regla. Prepare el botiquín de primeros auxilios y el extintor, estipulado por el Ministerio de Transporte. Si usted es el conductor, descanse bien antes de manejar. Procure no iniciar el viaje en horas pico. Enliste todas las recomendaciones para que tenga un viaje seguro y su familia pueda disfrutarlo. Y antes de ponerle punto final a esa emisión del despertar de la noticia de esta semana, quiero enviar un saludo muy especial de cumpleaños para mi abuela, la señora Apolonia Monserrate de Carrillo, en el sur de Guayaquil, en mi Cristo del Consuelo, para Marcela Montaño, quien cumple 44 años en Samanes, y para la hermosa Isabela Victoria Quimí Muñoz, que cumple 2 años. Felicidades, que pasen bonito en este carnaval, a divertirse, pero con responsabilidad. Luisa, que pases muy lindo en este feriado, que compartas con los tuyos. Yo haré lo mismo y también descansaré. Punto final al despertar. Gracias por darnos chance de llegar a tu hogar cada día. Me sumo a las felicitaciones a todas las cumpleañeras y en especial a tu hermosa abuelita. Que pases lindo y a ustedes, amables televidentes, sigan en nuestra sintonía. Enseguida, la noticia, primera emisión.